Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Espero que bien. Vamos a dar inicio hoy a estas moscas del concurso. Así con esta primera ninfa que vamos a estar atando hoy. Bueno, tenemos una buena tarea de atado por delante. Así que, bueno, creo que tuvimos un inconveniente con la luz. Ahí volvió. Bien. Vamos a charlar un poquito porque han surgido algunas dudas con respecto a cómo son las bases de concurso y demás. Bueno, nosotros propusimos cuatro moscas. Sonido, Gerardo. ¿No se escucha? Se escucha mejor, dice. Bueno, ahí estamos. Bueno, listo. Si se escucha bien, largamos, le metemos. Como les decía, la mosquita que vamos a atar hoy, esta micro stone, que es una ninfa con todos los condimentos, por eso un poco la seleccionamos, porque tiene varios materiales, varias técnicas, es una mosca en la cual podemos estar poniendo muchos materiales y trabajándola un rato para que nos quede bien proporcionada y con todo lo que tiene. Como les decía, vamos a charlar un poquito sobre lo del concurso, las consultas que nos han hecho durante la semana. Sobre todo, nos han consultado mucho sobre si los materiales, el tamaño, los colores tienen que ser idénticos a los que le vamos a proponer. Obviamente no es estricto con respecto al tamaño y al color, pero sí con respecto a la proposición del modelo. O sea, si la mosca tiene un cuerpo cementado de vinyl rib y nos mandan una fish and tail, no tiene nada que ver con el modelo propuesto. O sea que la idea es que nos manden una mosca con las técnicas y con los materiales que está hecha la mosca original. Y obviamente si la quieren hacer en color marrón o en color rusty brown o en color verde oliva o los materiales que tengan disponibles, inclusive vamos a poder evaluar a lo mejor cierta parte de creatividad en la selección de los colores, que por ahí es lo único que podrían llegar a jugar un poco. De todas formas, mientras vayamos mostrando los materiales ahora antes de arrancar con el atado, vamos a dar algunas variables también respecto a los materiales, como para que tengan más opciones y no tenga que ser algo tan estricto, porque la idea o el espíritu del concurso, como les explicamos en los otros vivos, es justamente que participen, que aten, que nos manden las moscas. Si no tienen un material, pongan otro de otro color, pongan. La idea es buscarle la vuelta para que nos muestren cómo están atando sus moscas, ¿sí? O cómo nos están siguiendo en los atados desde que empezamos allá por abril con estos vivos. Vamos a mostrar los materiales, después la vamos a ir atando, la vamos a atar lo más lento posible para que los que quieran ir atándola en conjunto lo puedan hacer y para que los no pudieron participar del vivo la puedan ver durante la semana y ir intentando sus modelos. Tenemos un plazo máximo de hasta el próximo martes a las 19 de la noche, 19 de la tarde, a esta misma hora, el martes, no el miércoles, porque necesitamos un día para la evaluación. Le tenemos que mandar las moscas a Rubén Martín para que él también haga su evaluación. Así que necesitamos un día. O sea, martes próximo a las 19 cierra el tiempo para que nos envíen las fotos. Recuerden, en las bases son tres fotos de la misma mosca, de distintos ángulos, que ahí lo explica bien. Nos las tienen que mandar al correo manosalamorza@gmail.com y con el nombre y los datos que les sugerimos ahí, tiene que llegar el correo. Y de ahí en más, bueno, ya jugaremos con la evaluación y con la. De la misma manera van a ser los próximos tres miércoles hacia adelante. Así que bueno, si queda alguna duda, de todas formas, nos hacen llegar su correo o su consulta ahora en el vivo y lo vamos a ir contestando. Bueno, la mosca, como la hemos propuesto, va
lo vamos a atar en un anzuelo para ninfas pata larga, 2 o 3X largo. Nosotros sugerimos el 5262 o el 5263 de Tienco, ¿sí? Que son estos anzuelos. Obviamente pueden ser otras marcas, ¿no? Nosotros le ponemos Tienco porque es la marca que nosotros manejamos, pero que tengan esas características, un anzuelo de ninfa, pata recta, 2 o 3X largo. Ese sería el anzuelo con el cual vamos a atar. Por eso les digo que no es estricto, porque puede ser un 2X, puede ser un 3X si la quieren hacer un poquito más alargada. Eso ya lo van a ir decidiendo ustedes. Un beadhead para la cabeza que corresponde al tamaño del anzuelo, puede ser un 5.32, un octavo, dependiendo del tamaño que lo vayan a atar. Recuerden que pueden ser desde un número 14 hasta un número 10, entonces pueden jugar con el tamaño de la cabeza respecto al anzuelo que vayan a elegir. Vamos a lastrar el cuerpo con hilo de plomo. Yo voy a usar un 0.020, que es este hilo de plomo, porque corresponde con el tamaño del alambre del anzuelo que voy a utilizar, que es un 12. Pero si la quieren hacer más grande o más chica, van a tener que regular el diámetro del alambre de plomo. Eso para fijar el beadhead y para darle un poquito más de peso y de cuerpo a la mosca, para que quede un poco más gruesa, más gorda, no quede tan delgada, le vamos a poner este alambre de plomo. Para la cola y para las antenas utilizaremos biots de ganso, que son estas plumas, estos bus biot, que son muy utilizados para hacer colas y antenas de stoneflies. Vamos a usar para el cuerpo, para el abdomen, en realidad, vinyl rip mediano voy a usar yo para este tamaño de anzuelo. ¿Sí? Acá tengo un beige y un negro. Pero acuérdense que de este vinyl rib hay tres tamaños disponibles. Hay uno, este es el mediano, después hay un modelo, un tamaño ninf y después un tamaño midge. Dependiendo del tamaño del anzuelo pueden ir seleccionando distintos diámetros. Yo, como les decía, voy a utilizar el mediano para un anzuelo número 12. Y si fuese 10 también utilizaría el mediano. Bien, eso para el abdomen. Para el tórax y para la bolita que vamos a utilizar para abrir las colas, vamos a usar un dubbing. Pueden usar cualquier dubbing para ninfa que tengan disponible. Nosotros les sugerimos el squirrel, que es este material, que es el squirrel, que es un dubbing muy lindo para hacer ninfas grandes porque tiene un buen gramaje de pelo, ¿sí? Pero pueden usar otro dubbing que sea para ninfas. Pueden usar un Kaufman, pueden usar este de Willock, que también es un lindo dubbing. Es un lindo dubbing para ninfas. Y si tienen otro dubbing que sea para ninfas, que utilicen y que les guste, no va a haber problema porque en realidad el dubbing no se va a ver demasiado en la mosca. Bien. Para las patas, vamos a tener dos sistemas de patas en la mosca, por eso es que la elegimos, porque tiene cierta complejidad esa parte. Vamos a utilizar cul de canar, ¿sí? Vamos a utilizar cul de canar para hacer el tórax, en realidad parte de las patas y de lo que va a ser toda la vellosidad que tienen estas ninfas en el tórax. Y también vamos a utilizar patas de goma, que pueden usar lisas o barradas, independientemente de cómo la quieran atar. Acá yo tengo unas micro rubber legs negras que las utilicé en el modelo oscuro. Y después tenemos acá unas tarantulas que son barraditas, ¿sí? Que las pueden utilizar también. Si quieren, si no, pueden usar patas muy finitas de goma y las pueden barrar también con un marcador fino y hacer las barradas personalizadas. Todo eso se puede hacer jugando un poco con los materiales. Bien, nos queda nada más que el wing case, que tiene un wing case doble muy parecido o similar al de una Cooper John, que tiene
un material que va a contener el epoxi, que en la mosca original es pavo moteado, prelaqueado, que es este pavo, que ya lo deben conocer, nada más que lo tenemos que laquear antes, porque si no lo laqueamos, el epoxi se va a escurrir en la pluma y se va a meter en la mosca y no nos va a quedar la burbuja de epoxi como queda en la Cooper John. Si no utilizan pavo laqueado, usan el clásico Thin Skin, que es el que se usa para la Cooper John, y también les va a quedar bien. Y en el centro del wing case va una tirita de Flash Out, perlado o mirage como este. Y eso es todo. Nos va a faltar nomás la burbuja de epoxi que le vamos a poner en el caparazón acá arriba, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pero va a tener una burbujita de epoxi sobre el wing case para que dure más y para que le dé ese aspecto de globito de burbuja a la caja alar de la ninfa. Bien, como les decía, el color y el tamaño no es determinante, entonces pueden atar, como verán acá, yo tengo hechas en distintos colores. ¿Sí? Acá tenemos una color negra y una en color beige, como para que vean que la pueden hacer en distintos tonos. Bien. ¿Con qué se puede reemplazar el CDC? ¿Con qué se puede reemplazar el CDC? Qué buena pregunta y qué complicada. No es un material fácil de reemplazar el CDC, porque es un material natural que es prácticamente único. Si no le quieren poner CDC, directamente van a tener que poner un dabbing grueso y despeinarlo con cepillo y obviar el CDC, porque en realidad no hay un material que lo reemplace. Pueden usar un dabbing grueso que tenga un dubbing como un Angora God, por ejemplo, o un jabalí, un pelo duro, que lo puedan despeinar y que dé ese efecto bichoso que le va a dar en este caso el CDC al tórax. Pero en realidad un material que reemplace directamente al CDC, no, que yo sepa, no existe, porque justamente es lo que hace al CDC CDC. Bien, bueno, eso en cuanto a los materiales, creo que estamos ya listos para largar, así que bueno, empecemos a atar. Vamos a ir lento, como les decía. Aquí tenemos otra mosquita. Vamos a correr un poco todo esto y vamos a ir de a poco. A ver cómo podemos lograr el foco ahí. Bueno, yo ya tengo pasado el bead head. Vamos a bajar sí, un poquito la luz. Ahí, hasta que acomodemos bien que se vea. ¿Se ve bien ahí? Bueno, vamos a colocar el anzuelo en la morsa. Pasamos primero el bead head. So, obviamente el anzuelo, el ojo más pequeño, el agujero más pequeño hacia el lado del ojo, para que la parte de atrás la podamos trabar con el hilo de plomo. Vamos a forrar prácticamente toda la pata del anzuelo hasta la punta. O sea, vamos a hacer un poquito más de la mitad. Desde la punta o sea, lo que sería la punta del anzuelo hacia adelante. Antes de poner el hilo, ponemos el hilo de plomo hasta ahí. Una vueltita más, eso va a estar bien. Y todo ahora, todo ese chorizo de hilo de plomo, lo vamos a meter por detrás de la cabeza hasta que esto se ajuste bien ahí.
y cortamos el sobrante. Bien, ya tenemos el hilo de plomo puesto y la cabeza trabada y centrada. Ahora vamos a colocar nuestro hilo de atado justo detrás del plomo aquí. Y vamos a empezar a trabar con una pequeña bolita. Vamos a empezar a trabar ahí. Y le vamos a hacer una especie de conito con el hilo. ¿Número de anzuelo, Gerardo, están preguntando? 12. Sí. Es un 5262, número 12, el que estoy usando. Bueno, una vez que ya fijaron el plomo, como las ninfas de Stone son generalmente bajas o chatas, podemos darle un toque con una pinza plana al hilo de plomo, a todo el chorizo, lo podemos aplanar en este sentido y cada vez que vayamos a colocar un material tenemos que volver a buscar esa forma aplanada que tienen las ninfas de Stonefly. Una vez que lo aplanamos ya lo podemos fijar con el hilo. Tratamos de sacarle las canaletas que quedan entre las vueltas de hilo de plomo para que después los materiales se fijen mejor. Esto lo podemos hacer con idas y vueltas del hilo sobre el plomo. Y ya una vez que lo tenemos fijado, nos vamos a ir hacia atrás. ¿Sí? Bien, ahí vamos a empezar con nuestro primer cordoncito de dubbing, que va a ser muy pequeño porque es solamente una pelotita que tenemos que hacer para que las colas del biot, que de los bus que le vamos a poner atrás, queden bien abiertas. Entonces vamos a hacer un cordón de dubbing bien chiquito. Un poquito dubbing. Ahí va, muy poquita cantidad y lo vamos a tratar de compactar para generar esa pequeña pelotita de dubbing atrás. O sea que la vamos a arrimar ahí, vamos a empezar a dar vueltas una encima de la otra para lograr esa pequeña bolita de dubbing ahí, que nos va a mantener los biots separados. Eso sería. Nada más. Una pequeña pelotita de dubbing ahí. Si hay algún pelo que del dubbing que no les gusta, lo sacan. Sí, rebelde, no quiere salir. Ahí va. Les cuento que elegimos atarla más clarita por una cuestión de contraste con el fondo. Porque en realidad vamos a atarla negra, pero después no quedaba bien el contraste, así que vamos con la clarita. Pero pueden atarla, como les digo, les decía al principio, en el color que quieran. Vamos con los biots para la cola. Vamos a sacar una tira y vamos a elegir. Ya podemos ir cortando los cuatro que vamos a usar, porque van a ser dos para la cola y dos para las antenas. Así que ya que corto, ya separo, dejo dos reservados. Ahí va. Bien, dos biots. Vamos a poner uno de cada lado de la pelotita, midiendo que sean de un largo del equivalente al 50% de la largo de la pata del anzuelo. O sea, no se abusen con el largo de la cola, es el 50% de la pata lo que tengo que medir. Y lo colocamos bien sobre el lateral. De un lado uno, ahí, ¿se ve? Eh,
Gerardo. Sí. Walter Sismondi dice que los bayos de pavo son más resistentes que los de gansos. ¿Será así? No sé si es más resistente, lo que sí sé es que son más largos, eso seguro. Si necesitas hacer un cuerpo, por ejemplo, enroscándolos para hacer un emergente o una mayfly grande, necesitas sí o sí que sean de pavo porque el de ganso es muy cortito. Son bastante más anchos y más largos, eso seguro. No sé cuánto la resistencia, no lo tengo medido, pero bueno, si él lo ha comparado, será resistencia a la rotura, no sé bien cuál es la... si será eso. Bueno, vamos con el otro, por el otro lado. Vamos a medir con el que ya tenemos puesto, se supone que deberían llegar, si los cortamos juntos, deberían llegar al mismo largo acá adelante. Pero de todas formas siempre midan atrás, porque puede que uno ya se haya cortado apenas más largo que el otro. Ahí están bien. Para que lo escriba yo. quedó bien. Los piso, todo lo que va sobrando de material, fíjense que no corto nada atrás, todo lo voy dejando como un bajo cuerpo para que acompañe mejor después a todo lo que les voy a ir colocando encima. Ahí muestro. Vamos bien atrás. Los empujamos bien contra la bolita para que no nos gane espacio. Si no lo llevo bien atrás, el cuerpo me va a empezar a quedar corto, ¿sí? Los miran de atrás y los miran de frente, que hayan quedado bien parejos. Gerardo, comenta que no podemos, muchos comentarios no lo podemos escribir directamente, que no nos está dejando escribir acá en Facebook. Responder. ¿Facebook? Sí, al parecer no nos deja escribir todos los comentarios. Bueno, hay, me dice Federico acá, me está comentando que vemos los comentarios, pero no nos deja Facebook responderlos, porque está teniendo algunos problemas la plataforma aparentemente, así que de todas formas no se preocupen que lo vamos a ir respondiendo apenas Facebook nos dé la posibilidad, ¿sí? Bueno, tenemos los dobios de la cola ya puestos en su lugar, uno de cada lado, fíjense que estén bien derechitos. Vamos a colocar ahora el bin rib, que lo vamos a colocar por el lateral externo o alejado a lo que estamos viendo nosotros, y lo vamos a llevar bien por el bordecito hasta en contra del primer biot de la cola. Vamos a cortar este segmento. El vinyl rib, para los que no lo conocen, es un material plástico, no es hueco, es macizo, que tiene un lado plano y el otro lado curvo, ¿sí? Se usa para hacer estos cuerpos segmentados de ninfas, de larvas. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar el lado plano contra la mosca, y cuando vamos enroscando, el lado curvo va formando ese segmentado clásico de las ninfas. Para atarlo, vamos a llevar el hilo a la cabeza. Nuevamente, vamos a apoyar el lado plano y lo vamos a ir llevando por el frente hasta justo en contra de las colas atrás. Volvemos a rectificar con la pinza plana, que esto nos haya quedado todo bien aplanadito. Ahí les muestro. Bien. Y antes de enroscar el vinyl rib, tengan mucho cuidado que este bajo cuerpo, toda esa bajada desde la cola hacia el plomo, les haya quedado pareja, porque si no lo va a copiar. Inclusive los colores. Como el vinyl rib es bastante transparente, si no hago bien esta cama de hilo, lo va a copiar, ¿sí? Entonces háganle una buena cama de hilo a donde va a quedar posado luego el vinyl rib,
tómese ese tiempito, entonces les va a quedar mucho más prolijo. Ahí. ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestro abdomen? El abdomen en este tipo de ninfas clásicas, en cuanto a proporciones, siempre es 50% para el abdomen, 50% para el tórax. Pero nos vamos a tener que pasar una vuelta de vinyl rip después del 50%, porque sobre eso vamos a atar nuestro wing case o cajala. ¿Se entiende? O sea, no me voy a quedar con el vinyl rip al 50, sino que me voy a pasar una vuelta más. Ahí les muestro. Vamos a colocar esta primera vuelta bien pegadita a los biots. Tengan cuidado de no marcar el vinyl rip con la punta del anzuelo. Lo pueden marcar o cortar. Y ahí empezamos a enroscar las vueltas una al lado de la otra. Ahí estoy al 50% de la pata. ¿Sí? Me voy a pasar, como les dije, una vuelta más. Y el wing case lo voy a atar justo entre la vuelta que puse de más y la vuelta que tiene que quedar. O sea, ahí donde estoy marcando, justo entre esta última vuelta que di de más y la anterior, ahí esa canaleta me va a servir para marcar el wing case. ¿Se entiende? O sea que ya esta vuelta, la última, forma parte de la proporción que lleva el tórax. Ahí va. Lo fijamos bien, siempre por abajo para que no se vea esa fijación o ese bulto. Y vamos a cortar bien a ras ahí. Ahí ya quedó nuestro abdomen puesto. Bueno, vamos con los materiales que vamos a dejar ahora para hacer la caja ala. Dijimos que llevaba dos materiales. Primero vamos a poner el tinsel, que va a ser le va a dar el brillo y le va a dar la división al wing case, que es este material. No sé si se alcanza a ver por el brillo. Es una cinta. ¿Sí? Pueden usar también un flash abu. Un flash abu, el que tenga flash abu plano, puede usar también, si no tiene tinsel, una hebrita de flash abu para colocarlo ahí encima, el mismo que usaríamos para hacer poner el brillo a una mosca de dorado. Lo vamos a colocar justo al medio. Nos vamos a cerciorar de que esto esté bien al medio. Siempre lo ideal es mirar la morsa de frente. Yo no la quiero girar para que uno perda, no, a ustedes no se les cambie la proporción. Pero si ustedes pueden ver de frente, siempre van a tener mejor ángulo para saber si esto quedó bien centrado. Y ahí me voy a justo al quiebre que dejé entre la última vuelta que me pasé y la que realmente tiene que ir, que es esa. ¿Sí? Y eso tiene que quedar bien al centro porque va a dividir el wing case. ¿Bien? Bueno, esto ya lo guardo. Vamos ahora a la pluma de pavo. Vamos a cortar una. Vamos a usar de esta, que te queda poquito. Vamos a sacar. A ver. Sí, vamos a usar esta, que ya la tengo. Bueno, acá tenemos una tirita de pavo moteado que ya la hemos laqueado y está seca. ¿Sí? Si no, como les decía, usan el thin skin y cortan una tirita con la trincheta del ancho que necesitan, que aproximadamente tiene que ser el ancho de la abertura del anzuelo. Casi siempre coincide con un buen ancho para el wing case, salvo que tengan un anzuelo con mucha abertura, lo miden con cómo vienen con el abdomen.
Y de esta pluma que tiene la punta blanca y esa raya negra al medio, si tuviesen toda la parte moteada, como esta por ejemplo, no hay problema porque es todo moteado, pero cuando están llegando acá a la punta tienen que elegir que el moteado se vea en la mosca. Entonces, obviamente, van a tener un moteado más finito ahí y un moteado más grueso atrás y acá liso. Entonces, eligen qué parte del moteado quieren que se muestre. Porque va a ser 4 milímetros nomás lo que se va a ver o menos. Entonces tienen que elegir qué es lo que quieren de esto que se vea. Lo colocamos de la misma manera que ataríamos cualquier ninfa, una jarejer, la parte del color contra la mosca, la parte opaca que mirando hacia nosotros, y esto va a volver. Entonces vamos a colocarlo en el centro y de nuevo me voy a ir justo a donde marqué la división del... del vinil rib. De todas formas, siempre una vez que marquen, revisen, presenten el material para ver cómo les va a quedar. Presenten uno, presenten el otro y fíjense que esté bien centrado. Si no está bien centrado, lo abren. Y lo corrigen. Siempre dense el tiempo para corregir el material si no les quedó bien y lo vuelven a chequear las veces que sea necesario hasta que vean que esté todo centradito. ¿Bien? Por ahí está. Yo generalmente pongo la morsa de frente para poderlo ver mejor. Bueno, esto ya lo tengo todo ajustado ahí. Hacemos una base de hilo. Y vamos a ir por las antenas. Vamos con los biot que había dejado para las antenas. Hay uno que está medio feito, así que vamos a elegir otro. Vamos a poner las dos antenas en la parte de arriba. Aquí. Con la curvatura hacia arriba. ¿Con qué se puede laquear? Nos pregunta Cristian Ollarse. La pluma la puede laquear con cualquier laca flexible, puede ser hasta un barniz liviano. Lo que pasa es que el barniz va a tener que esperar de un día para el otro que se seque bien, porque tarda mucho en secar. Pero puede ser una laca que no cristalice, cualquier laca que sea flexible, que cuando seque no parta la pluma, ¿sí? En realidad, un cemento flexible de mosca sería lo que deberías usar, pero ya te digo que hay otras opciones de lacas que pueden servir. Bueno, como les decía, las antenas en la parte de arriba para que no se mezclen tanto con las patas de goma. Ahí puse una. El largo es prácticamente el mismo que tiene la cola. ¿Sí? En algunos casos la van a encontrar apenas más cortas, pero podrían basarse con el largo de la con el largo de las colas como para tener una proporción. Bien, esta la vamos a sacar. Hay una acá que tiene un defectito ahí en la punta. Fíjense los biot, a veces que vienen gastados, porque recuerden que estas plumas de los biot, ¿sí?, son las plumas remera de las aves, son las últimas del ala, son con las que cortan el viento y también son las con las que primero son las prim que primero se raspan. Entonces muchas veces algunos vienen con algunos detalles. Entonces se lo voy a reemplazar porque no me convenció cómo había quedado. Bien, vamos ahí. Lo vamos a mirar de frente, que haya quedado bien los dos cuernos y lo fijamos. Una vez que lo tenemos bien acomodado, lo fijamos. Sacamos el sobrante. Ahí les muestro. ¿Se ven los cuernitos ahí? No sé cómo se ve mejor. Ahí o ahí. Bueno,
los dos cuernitos hacia arriba. Después se van a bajar cuando terminemos. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda colocar las patas de goma. Vamos a buscarlas, que no sé dónde quedaron. Vamos a elegir unas patitas de goma finitas. Bueno, dos patitas tengo acá de estas barradas. Pueden usar, como les decía, lisas, pueden usar distintos tamaños. Estas son las más finitas de todas. Creo que es small o X small. Pueden usar también alguna de silicona. Eso ya lo van a elegir ustedes. Lo importante es que tengan las patitas. Las tengo las dos cortadas del mismo largo. Adelante van a ser aproximadamente dos veces las antenas. Las ato a las dos juntas al medio con dos vueltas. Y ahora voy a separar la que va de aquel lado de la que va de este lado. Ahí. Las llevamos por el costado. Ahí. Bien. Una vez que las tenemos separadas, las vamos a llevar justo, las vamos a separar hasta el wing case, las dos de atrás, y hasta la cabeza, las dos de adelante. ¿Sí? Tenemos que separar las patas a lo largo de todo el tórax. Por eso estas dos de atrás las voy a llevar hasta donde marqué la primera vuelta del vinyl rib. Ahí, ya les muestro. Y las otras hasta donde tengo las cabezas. Siempre es mejor por ahí tenerlas un poquito. Bien, hasta la cabeza, las de adelante. Se les van a abrir ahora un poco, porque obviamente cuando hacen presión contra la cabeza se abren. Ahí vamos, ahí les muestro. Eso sería. ¿Se ve? Le vuelvo a dar el espacio al tórax. ¿Se está viendo bien? Ahí. Bueno, y ahora viene una parte que es un poco más compleja. Los que estén, acá vamos a dar distintas opciones porque por ahí hay gente que está recién arrancando y la quieren atar y a lo mejor se les complica hacer un lazo de dubbing con el cool de canar. Si no quieren hacer el lazo de dubbing y no se les complica, directamente hagan un hackle. Sencillo. Coloquen acá una pluma de cool de canar atada desde la punta, ahí, hacen el tórax de dubbing. Y le dan un hackle al tórax con una pluma completa de cool de canar y se va, y de esa forma lo van a poder terminar y les va a quedar bien. Yo tenía atadas, no me acuerdo cuál de todas, pero alguna de estas está hecha con un hackle y cuando la terminamos el efecto prácticamente es el mismo. Fíjense de abajo, creo que es esta, si no me equivoco, la que la hice con un hackle. La diferencia cuando la aten con el hackle a cuando la atemos con el dubbing loop va a ser que no le puedo dar el largo a las fibras del cool de canal, entonces después las voy a tener que cortar. Porque obviamente voy a estar poniendo el largo completo de las fibras del cool de canal, entonces después las voy a tener que recortar un poquito para que no queden tan largas. ¿Sí? Pero vale igual. Por eso se los muestro, porque hay mucha gente que me dice, no, el dubbing loop a mí no me sale, se me cae, se me complica. Bueno, la pueden hacer con un hackle directamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Es bastante sencillo. Como si fuese un soft hackle. Tiro las fibras para atrás, ato la pluma desde la punta, cubro el tórax con dubbing y hackleo desde las patas hasta la cabeza. Eso sería. Para los que se atrevan un poquito más al dubbing loop, lo vamos a hacer para que lo vean, que ya lo hemos hecho en algunas secas. Tenemos que primero
hacer un cordón de dabin con el mismo dabin que usamos para hacer la bolita atrás, que va a tener que ser de un largo similar a la cantidad de fibras que yo voy a poner en el cul de canal. O sea, si hago un cordón así y mi fibra es esta, no sé de dónde se está viendo mejor, si de arriba o de abajo. ¿Sí? Si tienen una pluma de cul de canal más cortita, este cordón va a tener que ser más corto, porque si no, o siempre que tienen que elegir a dónde poner las fibras, siempre es preferible ponerlas en la última parte, más cerca de la cabeza que, que del centro de la mosca, ¿se entiende? O sea, si yo tuviese una pluma más corta, la pongo más acá. Esta pluma porque es grande, pero si fuese una pluma la mitad de larga, ponga las fibras al final para que el collar de patas quede más cerca de la cabeza. ¿Sí? Bien. Bueno, hilamos bien este cordón, lo dejamos bien compacto. Después lo podemos despeinar, pero ahora que quede bien compacto, así nos ayuda a la técnica. Vamos a buscar la herramienta de dabin loop. Lo vamos a enganchar y nos vamos a volver ahí, a la mosca. Y la vamos a cerrar con una vuelta por detrás. Ahí, y me voy con el hilo ya pegadito a las patas. Bien. Esto ya lo dejamos ahí, descansar. Fíjense que el hilo no haya estado torsionado antes de hacer el dabin loop, porque muchas veces se le gira ahí por la torsión del hilo. Bueno, ahora dependiendo de la cantidad de patas que le quieran dar, pueden colocar una pluma o dos plumas. Siempre que coloquen una pluma les va a ser más sencillo, así que vamos a hacer con una para no complicárselas tanto. Metemos una pluma dentro del lazo, lo abrimos, metemos ahí, volvemos a cerrar. Ahí se los muestro. Siempre las patas de goma, como son tan finitas, se les van a querer meter en el lazo, sobre todo ahora cuando vayan a enroscar. Tengan cuidado que no se les metan las patas dentro del lazo, porque cuando quieran empezar a pasar, se les va a haber metido una pata. Bien, ahí, una vez que lo tengo metido, busco la tijera, no sé dónde la dejé, y vamos a cortar entre el dabin y la pluma. Vamos a ir cortando las fibras desde atrás hacia la punta. Una más. Bien. En ese punto no pueden soltar porque se les va a caer todas las fibritas que quedaron agarradas. Lo que sí pueden hacer, si alguna se les fue para atrás, empujarla. No sé si se está viendo bien. Y ahora, ahí, se ve mejor. Bueno, y ahora la vamos a, sin soltar, la vamos a empezar a girar, a retorcer con la herramienta para que esto se fije. Ahí va a ir quedando. Ya les muestro arriba cómo queda. A ver si me agarro la pata. Lo que no quería que me pasara, se agarró. Bueno, eso por descuido. Estoy mirando para el otro lado y ya la patita se metió dentro del lazo. A ver si la puedo sacar. Si no, voy a tener que volver para atrás con todo. Bien. Lo que les dije que tenían que cuidar, al final no lo cuidé yo. Bien, saquen la pata esa y giren abajo. Yo, por mostrarle a ustedes de costado, se me agarró la pata al lazo. Pero eso es normal. Tienen que tratar de girar abajo para que la pata no se enganche. Ahí va. Ahora se la subo y se la muestro. Esto va a quedar así. Bueno, y ahora vamos a empezar a enrollar desde las patitas hasta la cabeza. Como les decía antes, si esto se les complica, se les hace muy complejo, hagan un hackle directamente. Cuando van adelante, lo mismo, tengan cuidado con las patitas estas, que no se les pisen. Y con la última vuelta van a tener que tener mucho cuidado de que no pasen tantas fibras adelante. Entonces
De todas formas, si algunas fibras del cul de canal se les van, tienen tiempo de recortarlas antes de pasar el windcase. Y ahí tenemos ya pasado nuestro twist de dubin y cul de canal. Cortamos el hilo. Vamos a empezar ahora a despacito a peinar, a separar, que solamente queden hacia adelante las antenas y las patitas de goma, y todo el cul de canal lo vamos a ir pasando hacia atrás. Si alguna, como les decía, si alguna fibra queda hacia adelante, después la cortamos cuando terminamos, antes de poner el epoxi. Ahí va. Eso. De a una las van pasando, las van marcando y con el hilo las van corriendo hacia atrás. Bueno, ahí lo tenemos listo para pasar el windcase. El mismo windcase va a hacer que todas las fibras del cul de canal que hayan quedado en la parte de arriba se vayan hacia los costados y hacia abajo. ¿Eh? Si lo quieren ayudar con la mano, mejor, porque ya lo van a tener separadito. Entonces, primero vamos a traer, dijimos, el pavo. Ahí. Lo atamos. Fíjense de frente que haya quedado bien orientado, que quede bien centrado. Lo mismo con las patitas. Y vamos con el brillo justo al medio. Y lo atamos. Aten de a uno porque así tiene más control sobre el cuán centrado está respecto a la mosca. Bueno, tenemos pasado el windcase. Vamos a cortar. Asegúrense de no cortar las antenas ni las patas. Esto lo tenemos que cortar bien al ras. No tenemos posibilidad de cortar con gilet porque vamos a cortar antena y patas, ni con un cúter, solamente con tijera. Por eso es que después le vamos a cerrar ese collarcito, lo vamos a cerrar con un poquito más de dubin una vez que hayamos terminado ahora. Bien, antes de poner la tapita alar, en realidad en este punto les puedo decir que lo pueden hacer de dos maneras. Pueden ponerle el epoxi ahora y después poner el dubin y cerrar, o pueden poner el dubin y después ponerle el epoxi cuando ya la tengan terminada. La pueden hacer de las dos formas. Vamos a cerrar nosotros, así se la hago más fácil. Vamos a cerrar y después le vamos a poner el epoxi. Así no la complicamos tanto más. Muy poquito. Fíjense que es casi igual o menos que lo que usamos para la bolita atrás. Es para tapar ese corte, que no se vea el material que sobró. No sé, que hacemos un poquito más de dubin. Vamos de nuevo hasta la mosca. Tiramos el cul de canal hacia atrás. Y vamos a hacer esa. Acomodamos las patas. Y hacemos esa pequeña bolita ahí. El collarcito, perdón. De dubin. Y ya estamos listos para cerrar. Vamos. Una. 2, 3. Listo. Ajustamos bien. Sacamos el hilo. Y ahí ya la tenemos. No sé de qué lado se ve mejor. La puedo poner capas más así. La idea del uso de cul de canal en ninfas tiene que ver con que el material atrapa burbujas, porque es un material que le cuesta mojarse, le cuesta que el agua entre en el material, entonces es un material que atrapa muchas burbujas. Por eso se los empezó a utilizar en ninfas, diciendo que es un material bien típico de moscas secas y de emergentes. Bien.
Bueno, ahora, ¿qué nos va a quedar? Poner la gotita de epoxi sobre el wing case con mucho cuidado. Búsquense una lesna, búsquense el epoxi que tengan. Yo voy a usar un UV porque para poderlo hacer más rápido, pero si no tuviesen UV, pueden usar el epoxi que tengan. Inclusive la pueden colocar pinchada en un tergopor o en un material blando y bien, bien orientada desde arriba y pintarla fuera de la morsa. A mí me resulta muy fácil o mucho más sencillo tenerla puesta clavada firme sobre un tergopor, por ejemplo, o un material donde la pueda tener firme. Bien, vamos con nuestro UV. Tengan cuidado que no les haya quedado ninguna fibra arriba. Si tuviesen alguna fibrita arriba, antes de poner el epoxi, la cortan porque si no después se les va a pegotear. ¿Sí? Entonces vamos a colocar nuestra gotita ahí. De epoxi. Vamos a tratar de hacer ese huevito, ese pequeño huevito ahí de epoxi. Y como les decía, lo pueden con una lesna distribuir un poquito que les quede toda la caja alar cubierta. Una vez que lo tienen cubierto, buscan la linterna y ya lo secan. Acá no, Diego Felcan nos pregunta si puede ser que la pluma que puse tenga poca fibra y no me quedó así de peluda. Sí, pues, dentro del paquete de Cool de Canar, como les decía, vienen plumas más cortitas y vienen plumas mucho más largas con mayor cantidad de fibras. Si la querés hacer con más fibras, o buscas una pluma más larga que puedas dar más vueltas o que puedas tener mayor cantidad de fibras en un lugar, o la pones doble, ¿sí? Tenés que agarrar, vas a tener que buscar dos plumas, vas a tener que unir los canutos ahí, y ahí ya tenés el doble fibras. Si vos esto lo metes así adentro del lazo, el doble de peluda te va a quedar. Si querés que te quede más, pones tres plumas. O sea, puedes poner la cantidad de plumas que quieras dentro del lazo y cada vez vas a tener mayor cantidad de fibras. Y si las plumas son muy cortitas, como te decía, vas a tener que poner la pluma, dos o tres, o la cantidad que quieras, siempre que quede más pelo del lado de la cabeza que en la parte de atrás de la mosca. Bueno, y ahí ya quedaría lista. Siempre puede haber pelos que se hayan atrapado en el dubbing, que con una lesna, con un cepillo, una vez que esté todo esto seco, los puedan ir liberando y les va a ir quedando cada vez más peluda. Pero en cuanto a las técnicas que les queríamos mostrar con esta mosca, ya estaríamos listos. Inclusive si hay el Cool de Canar, si hay algo que tiene, es que lo podemos ajustar el largo, ¿sí? No es como, no como un jacle de gallina o de gallo que ya no lo podemos cortar porque queda antinatural. El Cool Canal nos da la opción de regular el largo. Diego también te pregunta si el canuto de la pluma queda afuera, ¿verdad? Sí, el canuto lo saqué, quedan las fibras únicamente. Oye, si van a hacer un jacle, va a quedar el canuto metido dentro del dubbing. Eso no se va a ver. Si hacen un jacle, háganlo con los dos lados para que le quede con más fibras. O sea, no jacleen con media pluma, sino jacleen con la pluma entera. Así les queda mayor cantidad de fibras, les queda más peluda la mosca. Ajustamos, Joel nos pregunta si ajustamos el largo de las patas. ¿O las dejamos así nomás? Bueno, yo ya las tenía medidas, medias medidas, sí, pero en realidad atrás ajustenla, que no sobresalgan tanto de la mosca para que no se fouleen. Yo ya las tenía medidas cuando las puse. Pero adelante, como les decía, dos veces el largo de las antenas. Adelante no es fundamental que sean
tan cortas, no hace falta, pero sí atrás para que no se nos enganchen. Estas patitas chiquitas por ahí se sueltan, pero si son muy duras, muchas veces corremos el riesgo de que se nos enganchen ahí en la curva del anzuelo. Por eso no es muy bueno las de atrás, dejarlas tan largas. Sí, si las van a poner más largas, después ajustenlas. Yo ya las había puesto bastante ajustadas al largo. ¿Y cuál es el largo exacto, Gerardo, recomendable? Recomendable atrás es apenas que superen el largo de la cola por unos 2 o 3 milímetros hacia atrás y adelante el doble de las antenas, como les decía. No es conveniente hacer en este tipo de moscas, que justamente son moscas chicas, inclusive patas tan largas, sobre todo por el tema del fouling. Acá atrás, fíjense que apenas, no sé si lo pueden ver, apenas ahí sobresalen unos milímetros, 2 o 3 milímetros del largo de la cola, sin estirarlas obviamente, y adelante el doble de las antenas, el doble de largo de las antenas. Lo que pasa es que por ahí la perspectiva, no sé cómo se está viendo en la cámara, como las antenas están abiertas, da la sensación de que son más cortas. Sí, las antenas dan la sensación de que son más cortas. Pablo González te pregunta si se puede hacer con un CDC de color natural DAN. Sí. Ajusten los colores a lo que ustedes tengan. Obviamente, si haces una mosca negra con un cul de canal blanco, a lo mejor no va a quedar muy bonito. Pero bueno, por lo menos para mí, a lo mejor a alguien le gusta, hay mucha gente que le gusta el blanco y negro. Pero pueden usar el color que quieran, ajústenlo a los materiales que tengan. En este caso podría usar un cul de canal natural, en este color ginger natural andaría bien, quedaría lindo. Gerardo, ¿por qué parece tan bicho esta mosca? Bueno, son la mayoría de las ninfas de Stonefly, se busca que tengan esa fisonomía así de bien bichosa. Son moscas, recuerden que son moscas que están siempre ligadas al fondo, a ríos de corrientes rápidas. Siempre se ha dicho que lugares donde hay Stonefly son lugares de aguas muy puras, porque tienen estos insectos tienen que tener mucha oxigenación. Van a encontrar siempre muchos Stoneflies en ríos de cordilleras, muy cerca a la cordillera, por justamente la velocidad del agua en la que bajan y la pureza del agua, hace que estos insectos estén en esos lugares muy presentes. No tiene que ver solamente con la temperatura del agua, he encontrado stoneflies enormes en ríos de dorados, en el río Dorado, en el río Tarija, en lugares donde el agua está caliente, pero sí que el agua esté que esté pura y que esté corriente y bien oxigenada, y siempre van a ser insectos así, con mucho, muy bichosas, no sé cómo explicar cuál sería la palabra justa, pero así, con patas rústicas, porque son insectos que caminan por el fondo y justamente necesitan esa fuerza en las patas para no ser arrastradas por las corrientes. Diferente a una mayfly, que son insectos mucho más delicados en general. Y como me voy a meter un poco en la parte entomológica, pero el sistema respiratorio de las stonefly está generalmente en la parte del tórax, también se van a encontrar tórax mucho más peludos que en una mayfly, que tiene el sistema respiratorio en branquias a los costados del abdomen. En las stonefly los abdómenes son bastante lisos y las branquias están justamente debajo del tórax, por ahí respiran. Por eso es que van a encontrar así tórax bien peludos. Y si bien la mayoría todas las stonefly tienen un doble wing case, en estas que son las más pequeñas no es necesario marcar ese doble wing case. No va a ser una diferencia como en un stonefly más grande, que por ahí sí ya podemos marcar esa doble caja alar que es tan notoria o tan particular de las stonefly. En realidad es una mosca que surge como una imitación de stonefly por las colas, por la estructura, por las antenas, por la bichosidad, pero también pasa a ser una ninfa atractora en un montón de lados, ¿no? Como siempre hablamos, pesqué con una ninfa de una imitación de stonefly en la Sierra de Córdoba, que no, prácticamente no tenemos stonefly, y bueno,
es un bicho, es una ninfa que puede imitar una ninfa de dragón, puede ser simplemente una atractora. ¿Mm? Gerardo, la verdad que la mosca es, yo la veo fabulosa, ¿no? La verdad que se ve fabulosa y yo creo que la combinación del cul de canar es muy buena. Recién vi que preguntaron sobre el diámetro de las patas, si podría ser un poquito más gruesa. Sí, sí puede ser más gruesa. Yo las oscuras que tenía atadas, lo que pasa es que, no, como les decía al principio, no hacen bien buen contraste con la remera, que son estas de color negro. Estas tienen unas patas un poquitín más gruesas y queda bárbara también. Queda perfecta con una pata un poquito más gruesa. O podría quedar perfecta también. Hay unas silly legs para ninfas, unas patas de silicona finitas también que quedarían bárbaras. Si no, reúnen el tamaño de las patas al tamaño del anzuelo. Bueno, como les digo, pueden subir el anzuelo a un número 10 y a lo mejor ya les va a dar para poner unas patas un poquito más gruesas. Como les decíamos, el tema es que las puedan practicar y que nos las manden. No es un concurso de ato de mosca, no un concurso de belleza, así que no sean tímidos y manden las moscas que hayan atado, como les hayan salido. Que un poco esa es la idea de esta iniciativa de concurso, o esta forma de seguir atando con un poquito más de condimento. ¿Podemos repetir, Gerardo, cómo mandar las moscas, cómo mandar las fotos de las moscas para que no tengamos dudas? Nos tienen que mandar al correo que es manosalamorza@gmail.com. 3 fotos de la mosca que hayan atado, una de arriba, una de frente y otra de perfil, con los datos personales, eso es todo. Ahí hay algunos requerimientos, si quieren ver, de cómo mandar las fotos para que se vea mejor la mosca, si las pueden, que las manden sobre un fondo liso, que no las manden sobre un fondo que no se vea bien los detalles de la mosca, nada más. Busquen una cartulina blanca o un fondo liso para que se vean bien. Que se vea bien la mosca y eso sería todo. Nos tienen que mandar las moscas. En realidad, 3 fotos de la mosca que hayan elegido. Aten 20 moscas cada uno, elijan la mejor y a esa le sacan fotos y nos la mandan. No aten una, aten 20. Entonces, se supone que de la 1 a la 20 van a ir mejorando. Esa por lo menos es la idea cuando atamos moscas. Siempre agarramos un modelo y lo vamos atando y cada vez que la vamos atando se supone que la vamos a ir mejorando. Por lo menos una sugerencia que yo les hago. Gerardo, va a haber unos buenos premios, me parece también, ¿no? Sí, los premios son lindos, son cosas de calidad, tienco, tenemos para el premio final una morsa, bueno. Así que bueno, métanle porque se pueden, encima de aprender a atar las moscas y practicarlas y tener las cajas llenas de moscas, ganarse algún premio. Ya a partir de mañana que nos empiecen a llegar las moscas, ya se las vamos a ir enviando también a Rubén Martín, que nos va a ayudar con la selección, que es todo un honor para nosotros que él participe. Así que bueno, métanle manos a la morsa y nos manden todo lo que vayan atando. Tienen, como les decía, hasta el martes próximo, de la semana próxima, hasta las 19 horas del martes próximo, para enviarnos las fotos con sus datos. Así que bueno, esperemos que puedan participar todos y ya el otro miércoles vamos con la mosca seca que hemos seleccionado, que es una stimulator con un poco de piripipi, que es una crystal stimulator, una variante. Así que bueno. Aten esta, preparen los materiales ya para la próxima y nos estaremos viendo. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Un abrazo grande a todos.